cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. Cuarto remate anual de Cabaña Los Socavones. Excelentes ejemplares Braford y Brangus. Amplios plazos de financiación. Viernes 31 de agosto, 11 horas, Quilino, Córdoba. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes las principales novedades para el sector productivo. Y en este caso, una importante presentación realizada por la firma Stoller, una firma de origen norteamericano que desde hace bastante tiempo viene trabajando en pos del desarrollo de la agricultura aquí en la República Argentina. En esta oportunidad, en un hotel de la zona norte de la ciudad de Córdoba, a través de una jornada muy especial dedicada a productores paperos que han visitado esta presentación. Estamos hablando de gente que vino de la provincia de Tucumán, de Mendoza, muchos de Tras la Sierra, también de la ciudad cercana o de algunos parajes cercanos a Córdoba capital, para conocer un nuevo producto relacionado con la papa. Excite es el producto que ha sido presentado y en esta oportunidad vamos a ver el testimonio de un técnico chileno, estamos hablando de Emilio Schnettler, quien ha trabajado ya desde hace mucho tiempo con este producto. Nos decía Emilio que prácticamente considera a Excite como un hijo, porque lo han utilizado muchísimo en el desarrollo de una mayor producción de papa en el país trasandino. Bueno, vale la pena recordar que Stoller ha trabajado con este producto en los Estados Unidos, en Chile, también en México, logrando muy buenos resultados, como los que nos comentaba Emilio Schnettler en esta nota para Mundo Agro. Del 7 al 9 de septiembre, el campo exhibe su potencial en el corazón de la Argentina. Vení con tu familia a la Expo Rural de Jesús María y viví una experiencia única. Muestra de maquinarias, remate de grandes campeones, sector granja para los más chicos, feria de sabores y mucho, mucho más. Te esperamos del 7 al 9 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, estamos con el técnico y asesor Emilio Schnettler en la presentación de Stoller. Hablamos de cultivo de papa y de un nuevo producto que lanza Stoller. ¿Qué problemáticas tiene el cultivo de papa para que este producto venga en cierta medida a resolver esos problemas? Claro, el producto que está presentando Stoller aquí en Argentina es el Excite y es un producto que va al corazón de los desafíos productivos de la papa por cuanto tiene un efecto directo en la tuberización. El productor de papa lo que hace en el campo es producir tubérculos de papa y el consumidor y la industria procesa tubérculos de papa. De ahí que tener tubérculos en cantidad y en calidad suficiente es algo esencial para el productor de papa. Y con este producto, con esta tecnología, Excite lo que hace es promover el proceso de tuberización y mantener durante el ciclo del cultivo un proceso de movilización de azúcares de la parte aérea de la planta, donde se verifica la fotosíntesis, hacia
los tubérculos donde se almacena el azúcar. Y eso es lo que ayuda precisamente a esta conformación de los tubérculos. Claro, el X-Side lo que hace es, por un lado, promover un mayor número de tubérculos por tallo a un proceso de llenado de tubérculos en forma permanente, y de esa manera también se logran mejores niveles de sóleo, de materia seca, en los tubérculos mismos. Bien. En definitiva, entonces, la posibilidad de una mayor producción por planta. Claro, permite una mayor producción por planta, de momento que estimula una mayor producción de tubérculos por tallo, y además tiene un efecto también interesante y muy significativo en mantener una adecuada forma de los tubérculos, de manera que aspectos a veces adversos del clima que tienden a producir deformaciones de tubérculos se pueden contrarrestar en gran medida con aplicaciones de este producto X-Side. Bien, ¿qué seguimiento y qué nivel de ensayos ha tenido este producto que sale al mercado? Bueno, este producto en el X-Side se usa en Chile hace ya 20 años, es un producto que yo lo conozco muchísimo, es como un hijo mío, y en Estados Unidos se usa por más de 20 años también, y aquí en Argentina estaba pendiente incorporarlo para poder fortalecer el portafolio de soluciones que Stoller ofrece a los productores de papa de Argentina. Ahora, como sucede con todos los productos, este ha sido ensayado y evaluado aquí en Argentina, y también se ha empleado bastante la información generada en Chile durante estos últimos 20 años. Así que es un producto de amplio desarrollo, muy bien formulado en Estados Unidos y que tiene mucha historia en el mundo papero internacional. Así que toda esa información se ha tomado, se ha tenido en cuenta y está a disposición de los productores locales. Bien, lo que uno puede entender entonces, debidamente probado, con éxito, ¿cuánto pudieron observar ustedes que motorizó una mayor producción en base a la experiencia que ustedes tienen en Chile? Bueno, este es un producto que aplicado como ha de hacerse, con una tasa del orden de un litro por hectárea, sobre todo en el proceso de inducción de tuberización, aplicar del orden de medio litro, y genera un aumento de rendimientos que van desde los 15% hasta un 40%. Entonces, es un producto que tiene un efecto muy marcado en el rendimiento. Bien. ¿Y esto de qué manera se aplica? ¿Cómo lo tiene que manejar el productor? El producto se aplica como se aplican los fungicidas, los insecticidas al cultivo de la papa, con un equipo de aplicación de barra. El producto se echa al estanque, se disuelve en agua y después hace las aspersiones a los cultivos, digamos, sin representar ninguna complicación mayor desde el punto de vista de la aplicación. Bien, ¿y en qué etapa del cultivo? Claro, ese es un momento bien estratégico. El producto se aplica en el estado de gancho. El estado de gancho es cuando la planta está induciendo sus estolones en la poemergencia temprana, y ahí, una vez que el estolón ha crecido del orden de unos 10 centímetros, se produce la formación de un ganchito en el extremo del estolón, y es allí justamente el momento exacto donde deberá el agricultor hacer la aplicación del X-Side. Al cabo de aproximadamente 7 a 10 días, el productor podrá ver en su propio campo cómo la movilización de los azúcares de la parte aérea de la planta hacia los extremos de los estolones generó el engrosamiento del estolón y la formación de los mini tubérculos, con lo cual ya podemos tener sentadas las bases del proceso de tuberización. Es decir, el momento justo y exacto de una aplicación estratégica que viene a darle más vida al cultivo y, por supuesto, mayor producción. Claro. Una de las particularidades que tiene X-Side es que su momento de aplicación es muy exacto, muy preciso, y es al estado de gancho del cultivo. ¿Qué le diría? Tenemos aquí en la provincia de Córdoba, donde usted está de visita, también en la provincia de San Luis, donde nos ven en este programa, una amplia audiencia de productores que se dedican al cultivo de la papa. ¿Qué les diría como recomendación en torno a este producto? Yo les diría que se interesen en conocerlo, en usarlo en sus cultivos. Es un cultivo, un producto que los va a dejar muy conforme, que tiene muchos beneficios para entregar al cultivo de la papa. Es un cultivo, un producto que tiene amplio desarrollo, y estoy 100% seguro que, conociéndolo, van a enamorarse de él. X-Side es una palanca muy poderosa, si no la más poderosa que yo conozco desde el punto de vista de la bioestimulación, para aumentar los rendimientos y potenciar las calidades de las producciones de papa. Es un producto muy seguro, que tiene un alto grado de satisfacción en los productores, y el nivel de productores que, al conocerlo y usarlo, lo sigue usando de forma permanente en sus programas, es algo que tiene una alta tasa de utilización. Del mismo modo, permite profundizar el acercamiento a Stoller. Stoller es una empresa fuertemente enfocada en el cultivo de la papa, así la creó Jerger Stoller en Estados Unidos,
y estoy sin lugar a dudas que todo el conocimiento más profundo de la paleta de productos de Stoller siempre va a traer beneficios para el productor. Grupo Sincor. Somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor. Asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor. Contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9, kilómetro 760, Sinsacate. Sincor. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. La palabra del técnico chileno que hablaba, por supuesto, de las bondades que tiene este producto Excite, que van a poder, por cierto, probar todos los productores de papa en Córdoba y en otras provincias argentinas, y que posteriormente el producto podrá ser utilizado para otro tipo de cultivos. Nos vamos a la pausa con Agronoticias. En instantes hablamos de lo que ha dejado la Exposición Rural de Palermo. Visitamos el stand de Case con novedades y, por supuesto, con una nueva tecnología presentada para pequeños productores, especialmente ganaderos, tras la pausa aquí en Mundo Agro. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Cuarto remate anual de Cabaña Los Socavones. Excelentes ejemplares Braford y Brangus. Amplios plazos de financiación. Viernes 31 de agosto, 11 horas, Quilino, Córdoba. Y la producción ganadera puede llegar a tener a partir de ahora un nuevo aliado, en este caso con una nueva presentación que ha realizado Case en el marco de la Exposición Rural de Palermo. Lo que ustedes van a ver es una pala frontal que viene adosada en la parte delantera de uno de los tractores más chicos pero de muy buena potencia para poder realizar en espacios reducidos trabajos vinculados a la ganadería. Uno de los especialistas nos comentaba de qué manera se ha pensado en este desarrollo, pero también se ha realizado este lanzamiento en Palermo. Aquí el testimonio. Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA.
repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, Cefar Pla, Cefar Riego. Rodrigo Alandia, novedades de Case que son presentadas en la muestra más importante del país, esto es la Rural de Palermo. Bueno, tratándose de la Rural de Palermo, no podría ser diferente que hagamos el lanzamiento de un nuevo tractor que se aplica totalmente al sector ganadero. Se trata del Farmal 95 con pala frontal. Esta cuestión forma parte de una necesidad por parte de Case para tener un producto netamente competitivo en lo que hace a este sector que está creciendo mucho en la Argentina. No, sin duda. Nosotros tenemos soluciones para todos los segmentos, ofrecemos sistemas completos para todos los segmentos y no podíamos dejar de lado al sector ganadero, que ya lo veníamos trabajando de una forma bastante importante con todo lo que es nuestra línea de heno y forraje. Y ahora, para este tipo de aplicaciones que requieren la pala frontal, incursionamos con el Farmal 95 que está aquí con nosotros. ¿Qué características tiene? La potencia del motor y en todo caso también la capacidad de esta pala que les permite trabajar a los productores con el tema del forraje. Sí, este es un tractor de 100 caballos, 4 cilindros, es turbo, muy importante que tiene una transmisión 12x12 con reversor hidráulico, lo que permite mucha versatilidad y la operacionalidad también de una forma muy sencilla. Y bueno, la pala es una pala autonivelante con un sistema de amortiguación, 2.2 metros y capacidad de 1.900 kilos. Así que bueno, además de eso, y un punto muy importante es que una pala que tiene un sistema de enganche rápido, lo que permite desacoplar la pala de una forma muy simple a través de un operador apenas, lo que va a permitir que el tractor sea muy versátil y usado tanto en operaciones agrícolas como ganaderas. Bien, lo importante es que en este caso no vemos el tractor más grande, pero sí de una muy buena potencia para realizar un trabajo que efectivamente requiere a veces de mover mucho material. No, así es. Bueno, es un tractor de 100 caballos, es cabinado además, entonces eso quiere decir que podemos usarlo en las aplicaciones, como te mencionaba, ganaderas y bueno, agrícolas también, hasta inclusive pulverizaciones. ¿Qué tipo de respuesta ha tenido en el mercado la presentación de este producto? Muy positiva, hemos hecho el lanzamiento oficial en esta muestra y bueno, venimos con una respuesta de ventas muy, muy interesante. Además que este tractor hace parte del programa Mi Primer KCH, un programa que invita a clientes que no son todavía parte de la marca a que puedan ser parte de KCH. Bien. En lo que hace a este tractor, que es toda una novedad, ¿cuenta con algún tipo de posibilidad de financiamiento para el productor en un momento bastante particular de la economía argentina? No, sí, sin duda. Nosotros estamos trabajando con un financiamiento a tasa cero, en dólares, en 4 años, y también hay financiamientos en pesos a tasas muy competitivas. Así que, bueno, estas oportunidades de financiamiento han sido muy bien tomadas y vienen siendo bastante utilizadas también. Bien, en líneas generales, además de esta novedad que han presentado, el tractor con la pala frontal para el trabajo ganadero, han presentado también en Palermo el resto de tractores que forman parte también de la línea que se desempeña muy bien en el campo para todo tipo de tarea agrícola. Así es. Bueno, nosotros trajimos aquí a Palermo tractores de la línea Quantum, Farmal, tenemos Puma. Y además de eso, estamos con nuestro pulverizador como pulverizador oficial de la muestra, lo que es muy importante. Estamos con una nueva línea de pulverizadores, que son los Patriot, una línea renovada y bueno, con dos modelos que están muy fuertes en el mercado y así pensamos seguir haciéndolo. Esta línea también de pulverizadoras son toda una novedad. Sin duda, este año hicimos un lanzamiento en marzo, donde presentamos el nuevo modelo que es el Patriot 250 Extreme y la introducción del nuevo modelo Patriot 350 que es totalmente renovado. Son pulverizadores de altísima tecnología, altísima especificación y bueno, vienen dando una respuesta muy importante. Bueno, lo último, sabemos que ustedes están presentes con todas estas novedades en las muestras más importantes del país. ¿Qué es lo que queda para ustedes en el calendario 2018? Y sobre todo, si viene alguna otra novedad o presentación en el marco de la tarea y la producción que vienen realizando. Bueno, sí, el segundo semestre es un momento importante en el cual se viene la cosecha de fina. Tenemos algunos eventos
muy puntuales en diferentes regiones junto a nuestros concesionarios. Tenemos eventos de la marca como es el KCH Experience, el Red Energy, que va a ser también un evento importante para la marca, y bueno, además de un circuito de acciones que vamos a estar realizando en todas las zonas de nuestros concesionarios. Bien. Muchísimas gracias y felicitaciones por los nuevos productos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Momento de irnos a una nueva pausa en Mundo Agro con Agronoticias. En instantes vamos a tener el resultado del remate de Consignaciones Córdoba, en este caso con Eduardo Pérez de la firma consignataria, con precios realmente muy firmes en el remate de Jesús María. Ya seguimos. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Cuarto remate anual de Cabaña Los Socavones. Excelentes ejemplares Braford y Brangus. Amplios plazos de financiación. Viernes 31 de agosto, 11 horas, Quilino, Córdoba. Grupo Sincor. Somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor. Asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor. Contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, Ruta 9, kilómetro 760 a Sinzacate. Sincor. Y ahora vamos al tramo final de nuestro programa. En este caso, cotizaciones del remate de la firma Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima en la Sociedad Rural de Jesús María. Precisamente en este ámbito, donde hace instantes se han registrado precios realmente muy elevados, que han marcado, por cierto, la muy buena calidad que tienen algunos animales. Ingresaron más de 1.600 cabezas, solamente 1.000 terneros, lo cual le habla a las claras de una particular situación que por la sequía han afrontado muchos productores, que hoy por hoy se ven prácticamente acorralados con el tema de los valores, la necesidad de vender la hacienda por falta de alimentos o porque las condiciones económicas así lo han planteado. Eduardo Pérez de Consignaciones Córdoba nos hacía un análisis de lo que pasó en este remate. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Del 7 al 9 de septiembre, el campo exhibe su potencial en el corazón de la Argentina. Vení con tu familia a la Expo Rural de Jesús María y viví una experiencia única. Muestra de maquinarias, remate de grandes campeones, sector granja para los más chicos, feria de sabores y mucho, mucho más. Te esperamos del 7 al 9 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María. Tuvimos un remate muy lindo, muy ágil, un remate con muy buena hacienda, teníamos mucha calidad en todo lo que estaba embretado. El novillito liviano, hoy en lo que es hacienda gorda, que había 600 gordos,
se vendió ahí entre los 46 hasta cerca de los 47 pesos, que no me acuerdo bien el máximo si fue 46.70, y después el más pesado ahí también en los 44, 45, 46, la hembra también ahí en los 45, 46 pesos, la vaca entre los 28 a 31, el toro muy firme dentro de los 28 hasta 30 pesos y algún toro muy seleccionado pasó los 34, 35 pesos. Y después la invernada buena, tuvimos ternero excepcional de 180 kilos, por ejemplo, que se pagó 49.50, y ternero liviano que anduvo todo ahí entre los 45 y 48, 49 pesos. Después la hacienda un poquito más inferior de calidad se manejó ahí en los 42, 43, 44. Yo creo que fue un remate muy, muy bueno. La vaca invernada, los lotes buenos se pagaron hasta cerca de 30 pesos. Hablar de vaca Braford muy buena que había, con un precio muy destacado para hoy para una vaca de invernada. Esto quiere decir que los precios, los valores se han mantenido firmes, parecidos a los de la semana anterior, ¿no? Sí, yo te diría que sí, capaz que afirmándose un poquito, ¿no? El remate hoy se notó muy ágil, un remate que se vendió, te diría, en todas las categorías se vendió muy bien. Mucha invernada en esta oportunidad, un ingreso muy importante, 1000 cabezas. La verdad que sí, hoy nos sorprendió, nosotros no pensábamos tener esta cantidad de hacienda, tuvimos que tomar algunas decisiones medio al final, pero se vendió, se nos ataron casi 1000 cabezas invernada. Bien, y esta tendencia de mucha invernada, con mucha hacienda en el ingreso, ¿se va a notar en los próximos remates? Y bueno, no, yo creo que, viste, la gente que hoy un poco que está terminando, esperemos que termine rápido el invierno, hay mucha gente que está saliendo ya de lo que le queda, por ahí hay mucha gente que se le ha puesto el alimento medio caro y no quiere continuar con la comida, y bueno, y ese yo creo que es un poco es lo que está pasando con la invernada. Bien, otra cuestión, Eduardo, se viene una agenda de remates especiales que los tienen ustedes precisamente como principales convocantes y con la realización de estos remates. ¿Por qué no nos cuenta cómo viene la agenda? Bueno, mira, nosotros acá el viernes 17 damos el remate de Cabaña El Porvenir, es un remate muy importante de la familia Orodá, donde tenemos 70 toros brangus, negros y colorados, y vamos a tener unas casi 300 vaquillonas, de las cuales hay preñada y vaquillona para entorar. Tenemos alguna cabaña invitada que viene con vaquillonas brangus colorada y averinagus colorada. La verdad que esperamos que sea un remate como el de todos los años en este cuarto remate, ¿no? Bien, esto es en cuanto a Orodá. Y sobre el final de mes, cabaña Ministaló cerca de Río Ceballos. Exactamente, el 30 tenemos cabaña Ministaló acá en Río Ceballos, un remate tradicional nuestro que ya creo que es el remate número 30. También tenemos algo de 70, 80 toros y algo de 150 vaquillonas para ese remate. Esa sería la agenda. Y aprovecho por el medio de ustedes también, no para la firma, pero sí tengo el remate de Rancho Grande de Peirano el miércoles 29. Miércoles 29, un remate excepcional en el Monumental de Rancho Grande. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Llega al norte cordobés de Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Y por supuesto, a partir de mañana ya vamos a tener todas las notas vinculadas, relacionadas con sustentología, el gran congreso de APRESID que se concreta en la ciudad de Córdoba. Por supuesto, aquí en el canal que te acompaña, siempre con las novedades del sector productivo, en Mundo Agro, con toda la información para el hombre de campo. Recordá que todos los contenidos de nuestro programa pueden ser revisados en nuestra web, www.mundoagrocba.com.ar, en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, Mundo Agro CBA. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias.